Bienvenido aquí a un nuevo programa de Detrás de la Historia y veo que estás tú detrás de mi nombre, Barbarita. ¿Cómo estás? Así es. Aquí que quedé, Ay, no, ahora ya se salió. Ahora, ahora está sí. Estaba escondida detrás de mi nombre. Me encantó, me encantó Entonces, eso. Era es que está, está escondida detrás de tu nombre porque sé que hoy día debes estar emocionada con este programa. Pero sin duda, o sea, imagínate, sí. eh, esto de viajar a la Tierra Media. Eh, igual hoy día es espléndido, con todos los problemas que hay eh, en el mundo y en el país, eh, irse a la Tierra Media puede ser un poema. Es eh, un lugar sí. donde siempre podríamos ir hay más peligros, pero el pasto es más verde. El pasto es más verde, sí, de todas maneras. Eh, hoy día sí, es un, como un buen destino poder irse a la, a la Tierra Media. Eh, bueno, yo creo que ya todos deben saber, o a lo mejor recuerdan de, de la semana pasada, que hoy día vamos a hablar de uno de tus autores favoritos. Eh, vamos a hablar de el gran Tolkien, ¿ya? Eh, que la verdad antes del programa estaba pensando y tiene tantas dimensiones desde las cuales abordarlo. Eh, por eso eh, incluso empecé a pensar por, por dónde partir, porque su vida está llena de acontecimientos que, bueno, van a marcar su obra. Eh, pero que, que en el fondo resulta sumamente impresionante que a una persona haya vivido tantas cosas, eh, tantas cosas importantes. Después pensar que eh, en el fondo este autor que se va a transformar como eh, en el padre de la fantasía y que va a inspirar a tantas de las cosas que hoy día mismo eh, son éxitos, por ejemplo, en las series de televisión. Eh, pensar que su obra también puede ser vista desde un punto de vista. De, eh, él era profundamente católico eh, y toda la concepción que hay de la libertad, e incluso eh, eh, uno podría hoy día analizar hasta la cosa política desde ese punto de vista. Eh, o sea, no sé. Eh, eh, y, y en el fondo, también entender que es un personaje que se ha transformado en eh, sumamente conocido. Que las películas de Peter Jackson son casi tan buenas como son los libros. O sea, hay tantas cosas que decir de él. Eh, y partir por decir que nació en Sudáfrica, que es algo que a mí me impresionó mucho, a pesar de que era sin Sudáfrica. Era parte del imperio británico, pero es un hecho sí. bastante anecdótico. Sí, pues van a ser, su padre era un funcionario, eh, digamos, de aduanas de, de, de Sudáfrica, en Sudáfrica. Eh, pero al poco tiempo la familia decide ya volver. Así que, aunque nace en Sudáfrica, y en Sudáfrica tiene sus placas conmemorativas, y evidentemente se sienten orgullosos que haya Oye. nacido en ese, en ese lugar, es parte del Imperio Británico y se siente británico. Eh, la madre se va a venir primero, tenía un hermano que es Hillary, eh, y se va a venir, va a ir de vuelta al Reino Unido. El padre se va a morir, así que va a quedar huérfano de padre muy temprano, se va a criar a grandes rasgos un poco para pa, pa hablar esto de la vida, en la casa de los abuelos, en el campo, va a tener una infancia muy feliz. Eh, unos abuelos que eran eh, metodistas y que la, eh, la madre de Tolkien Mabel se va a ser católica. Eh, hay que comprender que el catolicismo en el mundo británico estuvo prohibido eh, hasta mil. 829, por lo tanto ha había una libertad recién establecida y va a surgir todo un movimiento intelectual que es el movimiento católico de Oxford, nuevas órdenes y Mabel se va a vincular con los Oratorianos y eso va a hacer que ella se convierta al catolicismo y que sus padres la expulsen, o sea, la, la fuercen a o te vuelve o abandona el catolicismo o abandona esta casa y ella se va a ir y por lo tanto de ahí ella y los niños se van a ir a Birmingham, una ciudad industrial que a Tolkien no le va a gustar, Tolkien es un anti-industrialista, o sea, le carga eh, el mundo industrial, considera que, que todo esto, eh, eh, las máquinas, eh, la industrialización son orcos, básicamente claro. esa visión de que está después eh, en su obra. Eh, y aquí eh, Mabel se va a enfermar, la madre, y va a morir, eh, era todavía súper joven, tenía 34 años, y los niños quedan huérfanos. Y van a quedar a cargo del padre Francis Morgan, que era eh, un padre al cual ella le había encargado la educación de sus hijos en el oratorio. Eh, va a ser Tolkien, por lo tanto, un huérfano eh, a cargo de un sacerdote, un sacerdote que para él va a ser emblemático. Tolkien va a ser, va a permanecer católico y un católico de misa diaria. No es un cualquier católico, pero además un conocedor de la teología, porque no solamente aquellos que van a misa y que se pegan con la piedra en el pecho, no, sino que un conocedor de, eh, de la teología profunda eh, y por lo tanto un amante también del concepto de la verdad, o sea, como desde, eh, desde sus amores eh, intelectuales, porque a él le van a gustar los mitos nórdicos. Desde ya la época del colegio le gustaban las lenguas. Él va a partir creando lengua eh, y, eh, digamos, estando a cargo del padre Francis, va a ser un buen alumno, va a entrar a la Universidad de Oxford. Eh, de hecho, se va a cambiar de carrera. El padre Francis no le gusta nada esta cosa, situación porque la idea es empezar lo que usted empieza, usted lo termina. Eh, pero va a estudiar básicamente filología. Entonces, Tolkien creaba lenguas. Inventaba, eh, eh, en el fondo entendía que est estaba empapado esa teoría del lenguaje que venía incluso de finales de, de la mitad del siglo XIX, de que en distintas lenguas se piensa de distintos modos. Entonces, el, la acción creativa de Tolkien parte desde la creación del lenguaje a la creación de personajes para que hablen esas lenguas y a un mundo para que habite en ese mundo. O sea, es, una, es un proceso creativo. Un poco distinto. Entonces, él bueno, va a estudiar en la Universidad de Oxford, va a ser racista, como obvio, parte del mundo de Oxford, y va a pertenecer siempre a clubes. Eh, desde la época del colegio, va a tener su primer club, que va a ser el T-Club Ambarrobian Society, que es la última película que apareció, aparecía de esos primeros amigos. Eh, pero posteriormente va a pertenecer a un grupo que leen sagas islandesas, vikinga en nórdico antiguo, que se llaman los Cold beaters. Y posteriormente va a ser un grupo de amigos que estaban unidos básicamente con, por la tinta, me encanta, el Inklings, los Inklings. Los Inklings son los unidos por la tinta, donde va a tener esta gran amistad con eh, C.S. Lewis, entre otros, eh, y se van a juntar a tomar cerveza en un pub en Oxford que se llama The Eagle and the Child, eh, pero ellos lo llamaban The Baby and the Bird, y ahí conversaban de lo que estaban escribiendo cada uno. Okay. Ahora, le toca vivir eventos terribles. ¿o tú Por eso, pero que... mira, de, de, claro, porque los eventos terribles van, van a, eh, continúan, pero de esta primera etapa de su vida, eh, yo creo que, eh, como para ir así como adentrándonos en la manera en la que construye su obra, o sea, de las cosas que tú mencionaste, yo creo que es, eh, va a ser fundamental en, el, en este mundo que él crea, en el Señor de los Anillos, bueno, de, de, desde el hobby. Eh, el hecho o esta diferencia entre el mundo del campo, donde a él le toca vivir en la casa de sus abuelos, eh, esta idea de la comarca, eh, de los alrededores, en el fondo, eh, esta cosa, eh, podríamos decir, más pastoril tal vez, donde se es verdaderamente feliz, o sea, donde de verdad se vive eh, realmente, donde se vive de verdad en esos lugares. Y eso en contraposición... Con lo que es este mundo industrializado, donde le toca ir a vivir después que a él no le gusta. Y yo creo que eso ya eh, es uno de los primeros aspectos que uno puede ver reflejado en su obra. Después, sí. lo otro que tú mencionabas, eh, en el fondo, este gusto que él tiene por esta, por el fondo, por la mitología germana y cómo une esa mitología germana. Eh, con esta creación, además de estas lenguas a partir de las cuales va a crear estos mundos, eh, cómo eso lo une eh, al cristianismo eh, sí. y va a ir entregando, como es conocedor de esa doctrina, va a ir dejando entrever conceptos súper claves como es la libertad, como es el bien, como es el mal, como es el concepto de eh, un Dios creador. Bueno, hay que entender que él es un realista filosófico, eso es lo primero que hay que entender. Y ser realista filosófico hoy día es tremendamente revolucionario, porque en un mundo donde nada está definido, decir, como dice eh, en el fondo Chesterton, eh, decir en, en lo su, que uno cree, eh, claro. no, no solo eso, sino que Chesterton en su biografía, de Santo Tomás de Aquino, dice que Santo Tomás de Aquino tuvo la valentía de decir que los huevos son huevos. Yo he, he insistido en esto porque me tocó hacer una charla de Santo Tomás. Eh, y claro, eso tan evidente, o sea, decir que el árbol es un árbol, porque es evidente, uh -huh. se parece a los sentidos, no necesita ser demostrado, no necesito pensar en el árbol para que sea. ¿ya? Pero el mismo Chesterton veía y el propio Tolkien. Eh, que es eh, anterior, incluso son contemporáneos, también en, en muchos van a vivir épocas juntos. Chesterton va a morir antes, de hecho. Eh, eh, Tolkien va a morir el año 73, eh, Chesterton muere el año 36. Pero Chesterton decía: va a llegar un minuto, y esto en es los años 20, en que vamos a tener que demostrar que el pasto es verde. Entonces, en un momento en que las cosas, la verdad deja de existir, es una verdad líquida, como dice la, el, el día del mundo es líquido, mm. las fronteras desaparecieron y cualquier cosa puede ser cualquier cosa. Eh, básicamente va a triunfar esa idea romántica de reemplazar el mundo del ser, la sociedad del ser, por la sociedad del sentir. Yo siento que soy y por lo tanto da lo mismo lo que yo sienta, porque si yo siento, tú tienes que reconocer lo que yo siento. Claro. Y eso, eso va a poner en jaque. Todas las verdades conocidas eh, y de alguna manera los límites, incluso el concepto de bien y mal, porque el bien y el mal, para que sean objetivos, tiene que haber un límite y ese límite conceptualmente es Dios. Entonces Tolkien entiende eso muy bien, eh, pero cuando tú sacas a Dios de la ecuación, la medida de la verdad de las cosas eres tú. Y si tú eres la medida de las cosas, bueno, yo puedo decir que a mí me encanta salir a la calle y asesinar a alguien y sacarle las tripas, eso me relaja. Y tú me dirás a mí, pero eso es ilegal. A ver, momento, no importa si es legal o ilegal. Eso es intrínsecamente malo, perverso. La maldad y la bondad son objetivas. No dependen de si a mí me gusta y no dependen si es ley o no es ley. Santo Tomás de Aquino diría que la ley positiva, cuando no se ajusta a la ley, en el fondo moral, a la ley eh, universal, podríamos decir, ley natural, es iniqua. Y no solo no vale, sino que cualquier cristiano no debe obedecerla. Eh, y eso es algo que, que hoy día suena muy radical, ¿ya? porque uno dice, bueno, es más, ¿cuánta gente hace unos chanchullos últimos que saben que está mal? Y te dicen, yo no he hecho nada ilegal, como diciendo no he hecho nada malo, pero es malo. Entonces, eh, Tolkien tiene súper clara esa película, eh, y en ese sentido es un revolucionario que va a plantear en blanco y negro. Al estilo de los cuentos de Hada, blanco y negro, los buenos son buenos y los malos son malos, ¿ya? Eh, va a plantear una historia donde además, podríamos decir, por primera vez aparece este concepto de la luz y la oscuridad, que posteriormente incluso toma Star Wars, cuando hablan mm. del lado oscuro de la fuerza, ¿ya? eso viene eh, evidentemente de aquí. Ahora, a Tolkien le va a tocar ver eso en vida, porque Tolkien va a pelear en la Primera Guerra. La primera mundial. guerra claro. Eh, Tolkien va a ser un profesor universitario que había terminado ya de estudiar, que se había recién casado, que también es una historia de amor. Ay, sí, te, te cuenta esa historia primero antes de sí. que nos vayamos a la tragedia de la trinchera. Sí, porque resulta que Tolkien conoce a una huérfana eh, que era mayor que él, Edith Brad, pero era anglicana. Y entonces empieza a salir con ella, le encanta, tienen muchas cosas en común, los dos son huérfanos y por lo tanto conversan, lo pasan increíble. Y el padre Francis arruga la nariz porque ella era anglicana y la verdad es que la madre se había hecho católica, no para que el niño cayera ahora en manos de una anglicana y que volviera a la iglesia reformada. Y entonces el padre Francis, eh, muy inteligente, en vez de decirle que no, le dice, mire, perfecto, usted termina de estudiar y cuando termine de estudiar la puede cortejar. Antes de eso está prohibido. Tolkien era obediente, no era una persona como del mundo actual, eh, sino que además era un estudioso, y le encuentra razón, tiene que concentrarse en su estudio, por lo demás. Tolkien entendía que él no tenía ni un peso, y que la única manera de estudiar era a través del apoyo del padre Francis, y por lo tanto respetaba lo que su tutor le dijera, y dejó de ir a Edith. Y cuando termina de estudiar, termina lo último y le escribe. Y le escribe cartas, porque en esa época eran cartas, pues. y ella le contestó una carta que se ha demorado un par de días, Diciéndole que no podía creer que por fin él aparecía, pero que ella tenía un anillo que le había regalado otro hombre, se iba a casar con o sea, otro. Estaba comprometida ella. Comprometida, y Tolkien insistió, y ella devolvió el anillo y se casó con Tolkien. Y esto era 1916, o sea, la guerra ya había estallado, Tolkien no, estaba terminando sus estudios, por lo tanto no fue inmediatamente al frente, se casó y parte al frente. Así que tuvo poquito claro. tiempo para. Bueno, el... que... Claro, pero ella fue el gran amor de su vida y, y, y esa historia de amor, eh, bueno, es la que inspira también una de sus historias. Exactamente. ¿La tienes ahí? La tengo aquí, la tengo que buscar porque saqué tantos libros, porque tú no sabes, bueno, tú sabes, sí, tú sabes que ese es mi amor más profundo. Pero a ver, dentro del Silmarillion hay una historia que se llama la historia de Beren y Lutiente. Eh, y efectivamente ella cuando estaba él, él, en el fondo su proceso creativo, porque uno se da cuenta cómo funciona la mente, un día ella estaba bailando y él le dice, Lutian no había historia todavía, no había personajes personaje. Y él luego va a crear esta historia de amor donde esta elfa, que además es una elfa importantísima, eh, de los elfos de, hijo de los elfos primero y de una hija de una mayar, que ni siquiera es una elfa, sino que es, digamos, de los primeros, los, los Ainur, los Bailars, los Mayar, son los, de la, digamos, las primeras creaciones de Eru. Eh, y, o sea, es más importante la madre de ella. O sea, una elfa muy importante. Va a renunciar a su inmortalidad por el amor de un hombre mortal, Beren. Bueno, y esa historia que está en el Silmarillion eh, fue recopilada por eh, Christopher Tolkien, por el hijo, eh, como una obra eh, aparte que en el fondo juntó, porque Tolkien, el Silmarillion, Tolkien no lo termina nunca. Lo escribe toda su vida y se publica. Postmortem y por eso es un libro que tiene ritmos muy distintos y que hay partes que uno dice me perdí me perdí no no esto está y después hay historias que uno se las lee pero corren como jabón y eso es básicamente porque faltó el pulido o sea Tolkien nunca consideró que la obra estaba lista entonces cuando Tolkien crea estas historias las escribe en el Silmarillion pero además escribe draft digamos como ensayos y ensayos. cosas en otras partes y lo que hace eh, Christopher Tolkien que lo hizo antes para otra obra que son los hijos de Durin lo tengo por aquí, si es que lo encuentro, eh, bueno, para los hijos de Durín, eh, que debe estar por aquí en alguna parte, bueno, los hijos de Durín fue la primera vez que hizo eso. ¿ya? Y después de eso se dedicó, porque Tolkien ha sacado prácticamente un libro al año. Bueno, Ahora, y eso a veces le da la sensación de que publica y publica y publica y entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo? Murió en 1973, pero es el hijo el que ha publicado todas esas obras. Es el hijo que murió este año, así que eh, al hijo lo perdimos, eh, recién, así que Christopher Tolkien murió, que era el gran editor, mm. ahora ya Christopher Tolkien había metido a su propio hijo, que es Adam Tolkien, en esto, de hecho a Adam Tolkien aparecen los hijos de Urim, eh, dándole agradecimiento. Eh, yo lo visité a Adam Tolkien en Marsella, para ver si lo traía a Chile, porque Christopher era muy mayor y yo sabía que era imposible traerlo, eh, y la verdad es que eh, encontré, me, me fue, no entiende nada la obra de su abuelo, pero básicamente vive eh, de lo que eh, eh, la obra al abuelo le ha generado. Vive en un departamento, eh, Le Corbusier, en Marsella, fantástico, y qué sé yo, y es un diseñador de, de, de iluminación eh, que, bueno, ha recibido los dineros familiares eh, que todavía les queda, porque eh, comprendamos que cuando un autor se muere, de la muerte son 80, 70 años, creo que son 70-80 años, eh, los que puede la familia seguir percibiendo los derechos y después pasan a ser public domain. Entonces, Tolkien le queda todavía, pero ya no le queda tanto. ¿ya? Y por lo tanto, la, la, la familia todavía puede vivir varios años más. Ya han sido muy celosos eh, con los derechos. De hecho, eh, eh, cuando eh, Peter Jackson hizo la película, eh, se gatilló la venta por todas partes, así que le autorizaron después el Hobbit. Pero Peter Jackson quería hacer el Sin Marillion, pero no le han autorizado. Así que ojalá que... Que eso se cumpla, porque eh, efectivamente yo, cuando Peter Jackson sacó El Señor de los Anillos, lo aplaudí, tengo que decir, me le releí El Señor de los Anillos justo antes de ir a ver la película, pero así pasé la noche en banda eh, releyéndolo porque yo no podía no releer todo antes de ir a verlo. Y salí muy contenta, primero porque trabajó por, con los ilustradores, que son John Howe y Alan Lee. Eh, Alan Lee, yo también lo visité en Devon. Estuve todo un día en su casa viendo los originales de, de los dibujos. De, Mira, de... Lo que pasa, a esta gente lo que le debe parecer es súper extraño, es que una persona que viene de Chile, que probablemente no les debe ni sonar, Llegue con tal eh, con tal ímpetu y con tanto conocimiento de la obra y que insista y que insista y que insista quiero que le vayan a Chile quiero que vayan a Chile. que yo creo que eso es los que los deja un poco como atormentados ¿eh? o sea al final dicen que por cansancio dices tú ya. probablemente bueno cuando llegué a todo esto a la casa de Alan Lee que fue una, una experiencia impresionante porque yo yo sé que yo tengo un, una 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 neurona media loca que hace esas cosas, entonces cuando él me dijo que ya que me iba a recibir, me dice ya ándate a Exeter St. Davis, a la estación de Exeter y yo te voy a ir a buscar, ya pues yo llegué ahí sin conocerlo y de repente llegó, oh, pues menos mal, me llegó a buscar, fuimos a eh, el Vive en Devon en un pueblo chico, literalmente en The Shire, In the shire. Y, y entramos, en el fondo preparó unos té y en la entrada estaban los originales de Luthien Tinubiel, y yo te juro que con lágrimas en los ojos, o sea, esto era, pero eh, los tuve, tuve, originales en mis manos de los dibujos y además me mostró en esa época ya había hecho la, la, las tres está, todavía no habían hecho el Hobbit. Eh, esto de haber sido, ¿qué año? De haber sido cantidad de ni lo recuerdo. Ocho, siete <laughs> por ahí. Bueno, y la verdad es que fue eh, impresionante y ahí me contó que, que ya estaban para hacer el Hobbit. Eh, y yo le dije, pero ¿cómo el Hobbit y no el St. Marillion? Entonces me dice, no, 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 eh, vamos a hacer el Hobbit. Pero a mí me parecía insensato, después del Señor de los Anillos, hacer una obra que es mucho menor. Pero ahí hay que decir una cosa. Peter Jackson hizo lo imposible. Mm. Porque el Hobbit es más que el libro. Sí. Lo aplaudiste de pie. Si el otro lo habías aplaudido, sí. este lo aplaudiste de pie. Pero lo aplaudí de pie en la tercera parte. En la primera parte salí indignada dije es Ay, terrible ya. no terrible la segunda parte todavía no me convenció y en la, la última parte dije y después cuando uno ya las puede ver las tres juntas porque yo hago esas cosas las tres juntas claro ahí ya lloraste de emoción ya sí. pero mira a ver eh, para no ir dejando caos suelto eh, claro la historia de eh, Beren y Lutien al final era la, la historia de amor de ellos porque ¿Eh? Eh, cuando ella muere eh, en el fondo, ahí en la lápida, de hecho, hay fotografías de eso, sale el nombre de ella y abajo dice Lutien y después cuando él muere, abajo dice, eh, mm. claro. Así que la verdad es que era como el relato de eh, su propia historia de amor. Y ahí también está ese concepto de, en el fondo, el amor verdadero, el amor verdadero que significa renuncia y no solo el goce, el disfrute eh, y el que en el fondo, eh, sino que más bien buscar el bien de la persona amada más que eh, el propio bien de uno. Entonces ahí sí, también es tiene salirse una cosa, exactamente, de uno. salirse de uno mismo. Tiene esa cosa eh, filosófica, como tú decías, él es un realista filosófico, tiene esa cosa filosófica detrás en casi todos los aspectos que uno lo puede analizar. Después, otra cosa que me que dijiste que me llamó la atención, eh, o creo que en alguna vez no lo dijiste ahora, sino que te lo he escuchado, eh, que tú eh, en gran medida explicas el éxito de las películas de Peter Jackson en la realización de las obras. Bueno, basta con señalar que sea que ganó con El Señor de los Anillos una, la cantidad más impresionante de premios Oscar, eh, sobre todo con la tercera de las entregas. Eh, pero también, como dice, el Hobbit, eh, finalmente terminó emocionándote, eh, sí. y es porque Peter Jackson es Tolkiano. Sí. Y entonces, eh, y tú también te defines como Tolkiana. Entonces, sí. un poco explicar qué es ser Tolkiano, o sea, cuál es el legado de la obra de Tolkien que permite que uno diga, bueno, en realidad yo soy Tolkiano, ¿por qué? ¿Qué, qué significa sí. eso? A ver, se, una gran pregunta, Rarita. Yo siempre digo, yo soy Tolkiana. Eh, básicamente porque creo primero en la libertad. Eh, el hombre es único, persona humana, única e irrepetible, y no está determinado por su naturaleza. Somos los únicos que no estamos determinados por nuestra naturaleza. Cuando los seres están determinados por su naturaleza, no pueden ser otra cosa que lo que la naturaleza les establece. Una piedra es solo piedra, y es más, Pe pedrear es algo muy simple. Pero los perros... Están determinados por su naturaleza y básicamente los perros perrean. Yo sé que hay otros que perrean hoy día, pero no... De ¿no? otra manera, claro. No, el, el, el perro no es responsable de sus actos, no puede hacer otra cosa. Uno no podría decir que un perro es inmoral porque se cruza con una, digamos, con, con una perra en, en la calle. ¿ya? No, no tienen conciencia de eso. De hecho, no tienen conciencia ni que son perros. Ellos sienten cuando pertenecen a... Una, a una familia, que esa familia es parte de su propia manada, podríamos decir. Eh, y por lo tanto, ellos se entienden como parte de la familia, no se entienden perro no se entienden, si están gordos, no se entienden gordos, ya En cambio, nosotros no estamos determinados y efectivamente, si nosotros estamos gorda nos miramos al espejo y nos odiamos. ¿Ya? Y decimos, ¿por qué no he sido capaz de cerrar la boca? Pero además, nosotros podemos determinar que podemos cerrar la boca y que podemos volver a estar flaco. O sea, depende de nosotros el estar gordo, el estar flaco. Nosotros podemos elegir en nuestra vida ser ángeles o demonios, hacer el bien o hacer el mal. Y por lo tanto, el día que nos moramos, lo que sea el resultado de nuestra vida, depende de nosotros. ¿Ya? Y que eso es, a mí me parece fascinante. Y no solo eso. El ser humano, como es el único libre, es el único que es capaz de imaginar. La imaginación es esencial. Nosotros todo el tiempo perfeccionamos la realidad, la imaginación no es solamente imaginar seres que no existen, no solamente, no lo lleven solamente a los elfos y a los y a los orcos y a las sirenas y a de alguna manera a las hadas. No, no, no. Imaginar implica proyectar el futuro. ¿Ya? Los perros no están pensando en qué voy a hacer mañana, ni están pensando en qué voy a hacer de almuerzo. Los perros están viviendo el instante, nosotros de alguna manera nos falta a veces un poco de perro porque nosotros, de hecho, yo siempre le digo cuando los alumnos viajan con nosotros, yo le digo que hay tres viajes. El viaje que es el que uno tiene la imaginación, que uno tiene esas expectativas antes de viajar. El viaje que es durante el viaje que la gente muchas veces no lo disfruta completamente y después el viaje posterior que es el recuerdo y generalmente la gente disfruta más los primeros dos. Pero el instante mismo la gente, tenemos un problema para disfrutarlo, porque nosotros, la imaginación, nuestra libertad, siempre nos está proyectando hacia lo que podría ser o hacia cómo fue. Y incluso uno cambia el relato de las memorias, uno se construye el relato. ¿ya? Eh, uno, de alguna manera, perfecciona la realidad. La imaginación perfecciona la realidad. Entonces, eh, básicamente, lo que hace Tolkien es recuperar la imaginación recuperar ese concepto de libertad que era un concepto, dos conceptos que se habían perdido principalmente por el racionalismo. El racionalismo establece que el hombre es una cosa pensante eh, y establece ciertas formas. El racionalismo inventa las academias, el, el racionalismo inventa las acreditaciones, todas esas cosas que implican que hay un solo modo de hacer las cosas. En cambio, Tolkien lo que hace es decir que el hombre es libre, creativo y que puede hacer miles de cosas. Entonces, cuando yo descubrí a Tolkien adolescente, y entendí primeramente y de un modo probablemente distinto, como lo entiendo hoy día, eh, ese mensaje, ese mensaje que me parecía revolucionario en el sentido de que eh, primero que todo depende de uno y que todos podemos ser héroes eh, y que incluso los, los más débiles, los COVID, pueden sí, ser los claro. más heroicos. ¿ya? Eh, eso es grandioso, eh, porque no se necesita ser Superman, no se necesita venir de Krypton. ¿Ya? No se necesita que te haya picado una araña radioactiva para convertirte en Spider-Man. Se necesita simplemente entender qué es bueno, qué es malo y por qué vale la pena luchar. ¿Ya? Y ese concepto heroico que yo lo descubrí adolescente en Tolkien, después lo reforcé cuando estudiamos historia. Yo me dediqué mucho tiempo al tema medieval y lo encontré en el mundo nórdico. Y básicamente, no solo en el mundo nórdico, sino que en la mitología en general, eh, en esa idea heroica que tiene el pasado de nuestra cultura cristiana occidental eh, y que se funde en la persona de Tolkien, porque Tolkien tenía todos sus amores. Tolkien es un medievalista, es un amante de lo nórdico y es un amante de la verdad. Entonces, eh, es un nórdico completo. Él escribe un texto eh, fascinante que se llama Mitopeia y, tam eh, y también escribe un ensayo que se llama eh, En el fondo sobre los cuentos de a donde él plantea y habla de los mitos y habla de los cuentos y la importancia de los cuentos. Y él entiende que el mito cristiano es el mito más completo porque implica la verdad más absoluta. Él lo, él lo llama You Catastrophe. La, cat la catástrofe de el hecho de que Dios se haya hecho carne, o sea, eso implica no, la máxima humildad de parte de un Dios y entendamos que la máxima humildad es la máxima grandeza, ya eh, es más, como diría eh, una frase de Chesterton que la usa YouTube, eh, if you want to reach the sky, you have to kneel. Si tú quieres alcanzar el cielo, te tienes que arrodillar. ¿ya? en el mundo latino diríamos necesitas una escalera larga y una cortita. Pero no, claro. hay que ser humilde. Exactamente, bueno, eso yo creo que también es como, eh, como una de las características de ese ser tolkiano. Por un lado, ser humilde, sorprenderse frente a la vida, disfrutar, eh, porque la vida, la vida además es dura, la vida es difícil. Eh, eh, y entonces también hay que tratar de no hacerle el quite a esos sufrimientos, a esos dolores, porque sirven para engrandecerse. Y en el fondo, tener la capacidad, ojalá no perderla nunca, de cada día. Eh, sorprenderse porque además yo creo que una de las cosas eh, interesantes en el fondo tal vez lo que define eh, eh, esto es el hecho de que la vida es finita y eso es lo que eh, si fuéramos inmortales la cosa sería bastante, bastante distinta sí pero si fuéramos inmortales no viviríamos intensamente. No, pues Entonces, claro. Pues, hay, hay otra cosa que es fascinante, porque Tolkien entiende y lo manifiesta en su obra, tanto en Sin en Marilion es su obra de, digamos, desde la creación del mundo, es un mito tolquiano, de alguna manera, eh, y además cuenta historias de las primeras edades, pero ahí queda claro eh, que los héroes más importantes del Sin Marilion no son elfos, que son inmortales, los elfos son inmortales. Ojo, los elfos pueden morir pueden morir por hierro, de pena, ¿ya? Eh, en el fondo pueden ser, eh, pueden ser desvirtuados también, porque los orcos fueron elfos, ¿ya? y ahí hay una, un tema bien importante que me, me encantaría que podamos un poco eso. profundizar sobre el mito tolquiano, eh, y yo lo que propongo, Barbarita, es que ahora vamos a tener la pausa. No vamos a tener después, la pausa, eso. Exacto. Lunes, 19 horas, Contexto. La periodista e historiadora Magdalena Mervilá analiza la contingencia nacional, comparando la actualidad con distintas épocas de la historia, junto a variados invitados. Martes, 19 horas, Carta Magna. Un espacio para comentar nuestra constitución, de manera simple y abierta, con los abogados Tomás Jordán y Víctor Manuel Avilés. Conducido por la periodista Magdalena Miller. Miércoles, 14 horas. Detrás de la historia, las historiadoras Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá comentan distintas series actuales y las complementan con datos históricos de la época que representan. Miércoles, 19 horas, Generación Z, con Teresa Zúñiga, Pancho Varia y Jorge Pumpín, quienes comentan la actualidad nacional desde la perspectiva universitaria. Jueves, 19 horas. Despierta Chile. Gonzalo de la Carrera, Vanessa Kaiser y Rojo Edwards revisan la contingencia política semanal con una mirada crítica y actualizada. Comenta y comparte en nuestros FNM Live. Bueno, estamos de vuelta aquí hablando de mi autor favorito, de todas maneras. Tolkien. Y yo te prometí que te iba a explicar un poco, porque la obra de Tolkien es basta, independiente que él publicó en vida solamente El Hobbit y El Señor de los Anillos, que dedicó toda su vida a escribir El Señor de los Anillos. Y que además esa historia es bien divertida porque él publica El Hobbit eh, y cuando se lo publican, el editor le dice: Quiero más historias de Hobbit. Y se demoró 20 años en completarle, cuando imagínate. llegó, imagínate, el editor no entendía nada. No, ya era otro editor en ese minuto. <laughs> o sea, imagínate, y ahí, es más, el editor decidió dividir El Señor de los Anillos en tres, y por eso son tres libros, pero en verdad es un libro, pero bueno, el editor ahí, tenía claro, claro le, le pido más obra a este no, y vuelve y, 50 y, y, muero años esperando, más. Muero esperando. Y ahí, Bueno, y además que él pensaba, o oh, no, no es así, que él pensaba sí. que era una obra que nadie iba a leer y así se lo dice, así es Luis. Sí, él escribe, de hecho, un, un cuento que se llama Hoja de Niggle, que cuenta uh -huh. la historia de un pintor que pinta toda su vida algo y que bota todos estos sketches. Y finalmente, cuando se muere, solamente había pintado una hoja de un árbol que era perfecta. Bueno, eso es El Señor de los Anillos para él. Él escribió muchas cosas que no las consideró perfectas y se quedó con eh, El Señor de los Anillos. Cuando termina, le dice: Así es, Luis, aquí está mi vida, aquí está mi alma. Lástima que nadie lo va a leer. Ahora, Evidentemente que era un mamotreto y te lo voy a mostrar cómo se ve en un solo libro. Porque hay una edición que sacó en el fondo Minotauro hace varios años atrás con ilustraciones de Alan Lee, que es... No, 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 no dan ganas, o sea, es incómodo hasta para tomarlo. O sea, yo me lo compré, dije, pero esto es incómodo para leerlo porque o sea, terminas con tendinitis. O sea, esto es realmente eh, tremendo. Pero yo quería tenerlo en una sí, pues, lógico. edición. Pero cuando yo releo El Señor de los Anillos, me leo, a mí me gustan los libros más ordinarios. O sea, esos que no tienen tapa dura, esos no que tienen la vuelta, tapa blanda, duelta, lógico, tapa sí. blanda y, y lo más liviano posible. Pero esto era el ladrillo, esto es como un arma de defensa personal. O sea, te puede servir para matar a alguien, literalmente. Sí. Entonces, bueno, claro, pero pero el tamaño de esa o, del libro refleja también el tamaño de la obra, o sea, cómo él crea distintos mundos, distintos tipos de personajes eh, que reflejan en el fondo los la, distintos tipos de personas que existen y cómo se cómo se van mezclando los conceptos de la libertad, del bien, del mal y un poco eso es lo que nos tienes que eh, explicar para que la gente o oh, el que no lo ha, no lo ha leído lo lea o a lo mejor también se atrevan si no han visto la película a hacerlo. A ver, eh, lo primero que hay que decir es que él comienza, porque él cuando escribe El Señor de los Anillos eh, ya había escrito El Hobbit, pero ya estaba escribiendo hace mucho tiempo El Silmarillion. El Silmarillion en él lo comienza a escribir eh, y en desorden, porque él empieza a escribir La caída de Gondolín, que acaba de salir, un libro también así como el de Beren y Lutien de La caída de Gondolín, eh, separado, con todos los sketches y completado como una sola historia. Eh, la empieza a escribir durante la Primera Guerra Mundial. O sea, cuando está. Porque él va a tener. Ah, de veras fiebre que en rinchera, eso no habíamos, no, habíamos, no habíamos adentrado. Efectivamente, él claro, va a la, a la guerra. Sí, sus amigos van a morir todos en la guerra y él se salva porque tiene fiebre de trinchera, que básicamente era una infección, porque la fiebre de trinchera se producía básicamente por, por la mugre, porque se les infectaban los poros y cualquier infección antes de la en Segunda Guerra Mundial no había un antibiótico y la gente se moría como mosca. Entonces va a tener estas fiebres de trinchera, que era el nombre que le daban, pero eran fiebres que eran infecciones. Y por eso se va a salvar y ahí cuando se recupera empieza a escribir la caída de Gondolí, que básicamente está empapado de guerra. O sea, la, la, la Primera Guerra Mundial está claramente marcada en toda su obra. Eh, el, el conocer lo que es la tierra de la muerte, haber vivido la tierra de la muerte, haber visto esa tierra de nadie donde además habían ojos de agua llenos de cuerpo. Aparece, por ejemplo, cuando uno ve el Señor de los Anillos y pasa en la Ciénaga de los Muertos, bueno, eso sí. es ¿ya? Mordor, la palabra Mordor es de muerte, porque acuérdense sí. que él es un filólogo, por lo tanto, las palabras significan. El ama estas culturas que además son, eh, es un, él es un medievalista, el ama el mundo medieval que es un mundo principalmente oral, eh, todo el mundo nórdico es un mundo oral, y el mundo oral va cambiando los nombres de las cosas según las funciones mm. que algo tenga. Y por lo tanto, los mismos héroes, en la medida que adquieren una nueva habilidad, podríamos decir, cambian su nombre. ¿Ya? Entonces, eso también hace mucho más confuso, sobre todo en el Sin Marillion, eh, que un mismo personaje tiene mm. varios nombres. Entonces, de repente hay un montón de nombres y uno dice, pero ¿cómo? Me perdí. Ya, y eso hay que comprender que eso tiene que ver con las habilidades que tiene entonces el Silmarillion es algo que él escribió durante toda la vida donde funde su amor por lo nórdico por los mitos nórdicos por los vikingos digámoslo así por eh, su mundo, por el mundo cristiano y entonces en la primera parte del Silmarillion él habla del mito de la creación y establece un mundo donde hay un solo Dios y dice al principio estaba él el único un Dios Eru y Luvatar, que así se lo llamaba también. Y el Luvatar, desde su pensamiento, o sea, dice que Eru es, es el Logos, en la religión donde Dios es el Logos, es la religión cristiana occidental. Bien. Entonces, desde su pensamiento crea los primeros vástagos, ya que van a ser los Ainurs y los Valars, o Valars que se denomina. En la mitología nórdica existen dos tipos de dioses, los Haces y los Vanes. Entonces usa los términos, ya empieza a combinar. Y estos son como arcángeles, digámoslo así, ya. Pero son arcángeles eh, como politeístas en el sentido de dioses nórdicos, yeah. Y eh, él comienza a hacer una música creadora, Eru, y invita a los arcángeles, llamémoslos así, a los Ainur, a componer esta música, la música creadora. Me encanta el concepto de la mm. música creadora. Desde la música creadora, que es una armonía. Que tiene un plan establecido, porque la música, el compositor es el que pone el plan, que pone el ritmo, que pone todas las cosas. Los otros lo acompañan. Hay uno de ellos, que es el más lindo, Luzbel, pero no se Obvio. llama Luzbel, se llama Melkor, decide desentonar. O sea, hay uno, uno que cree que puede hacer las cosas mejor que Dios. Luzbel, sí. y en el mito cristiano también. El, el pecado de Luzbel es la soberbia. Pensar puede ser mejor que Dios. A ver, ¿quién puede ser mejor que Dios? Nadie. No, Entonces, nadie. Ya, por eso. Entonces, piensa que es mejor que Dios y desentona. ¿Y qué es lo que hace Iluvatar? Ve que por esa, digamos, por esa disonancia en la música, surgen cosas que no estaban en el plan divino, que Dios podría haberlas corregido y eliminado, pero Dios creó a los seres libres. Y para crearlos libres, tiene que dejarlos ser. Por lo tanto, resuelve un problema teológico, que es el problema sí, del mal. Del mal. Que es un gran problema, porque si Dios creó todo bueno en la teología, bueno, ¿qué pasa con sí. no el mal? Dios creó el mal. Bueno, y esa, claro, y esa es una pregunta a la que uno se enfrenta, eh, o sea, cada vez que a uno le toca, por ejemplo, un sufrimiento, cada vez que uno ve cosas terribles, uno, uno mismo dice, pero ¿cómo es posible que Dios permita una cosa así? Bueno, ahí está la respuesta, no es Dios el que lo permite, es simplemente la responsabilidad de, 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 de que la, de las criaturas libres, eh, y ahí es donde tiene su origen. En Exactamente. Entonces, básicamente, Melkor, o el demonio como tú lo quieras llamar, porque es lo mismo, eh, tiene una rabia profunda. Primero porque él quiere ser Dios, pero sabe que no es Dios. Dios puede crear de la nada, el demonio no puede hacerlo, no. y Melkor tampoco. Entonces, el demonio que necesita tiene que crear de lo ya creado. Eso básicamente significa degenerar la creación. ¿ya? Y eso es lo que hace Melkor. Melkor toma los elfos, porque de esta música creadora vienen los hijos de Uvatar, o sea, el concepto de hijos de Dios también está presente, que es cristiano, y los primeros nacidos son los elfos, los segundos, los seguidores, son los hombres. Pero además en este plan se muestra que los elfos son inmortales. Y que los hombres son mortales. Entonces, lo que hace Melkor en toda la, el Silmarillion, básicamente el Silmarillion es una lucha entre el bien y el mal, representada el mal por Melkor, eh, y Melkor lo que trata es de pervertir la creación, y lo primero que va a hacer es tomar a algunos elfos, torturarlos y convertirlos en orcos, ¿ya? porque los orcos son elfos pervertidos, que incluso al ser pervertidos pierden su belleza, porque la belleza lo. Uno, lo bueno y lo Ay, bello, bello son una sola cosa. Y por lo tanto, no hay nada bueno que no sea bello. Y uno dirá, bueno, pero es que obje, es feo objetivamente. Así, ah, enamórate de algo y dime si es feo. Deja de serlo. ¿ya? Eh, porque eh, básicamente el amor se mueve hacia lo que de alguna manera el entendimiento te muestra como bueno y que de alguna manera, o como, de, eh, objetivo, como verdadero también, el, el, la voluntad lo quiere porque lo ve como bueno. Y por eso esa, esa es la forma en que opera, de alguna manera, el entendimiento humano. Y eso es lo que está plasmado en esta obra, que es una teología, una filosofía súper compleja, eh, representado en esta ficción. Entonces, eh, lo que hace Melkor es corromper a los elfos y después intentar corromper a los hombres. Los hombres son más débiles, prácticamente porque son mortales. ¿Y qué es lo que hace? ¿Cómo, cómo corrompe el demonio? Y aquí hay algo que está desde antes, que es el concepto, yo siempre digo, de veneno en el oído. ya El demonio va, y el demonio es súper inteligente. Melcor es súper inteligente, también, es lo mismo. ya El demonio es inteligente y juega, juega con tus debilidades. Entonces claro. va y te dice lo que a ti te duele. ¿Ya? Si tú te sientes gorda, va a partir con decirte algo respecto a eso que a ti te molesta. Ya, Si tú estás te sientes en el fondo, claro, estás un poco gorda. ¿Ya? Esa, esa, <laughs> eso, eh, y tú dices, pero ¿cómo? Eh, eh, en fin, pero por ejemplo... Eh, en, si no pero mira, en, en, la, en la Guerra de las Galaxias, por ejemplo, eh, Palpatine, cuando le dice al, a... Yo no soy buena para cortar, no soy buena para las películas, yo, pero... Anakin Skywalker. Anakin, exactamente. Claro, ahí, ahí está claramente demostrado. Claro, ¿qué le dice el emperador a, a, a Anakin? No te valoran. Claro. Ellos no te valoran. Ellos, yo sí, yo sé lo que tú eres, pero ellos no te valoran. Y por lo tanto, él se empieza a pasar al lado eh, oscuro de la fuerza, con esta, en el fondo, eh, pisando sus propios temores o abrazando sus propios temores, eh, escuchando un discurso porque el diablo es inteligente. Y eso es lo que, eh, lo que de alguna forma Tolkien quiere demostrar. Entendemos que Tolkien era muy amigo de C.S. Lewis. C.S. Lewis va a escribir muchísimo sobre lo que es eh, la conversación con el demonio. Y de hecho, eh, no solamente en las cartas del diablo a su sobrino, sino que C.S. Lewis va a considerar que eh, su maestro es George MacDonald. Y George MacDonald va a escribir una obra que se llama Lilith. ¿ya? Y en Lilith, Lilith, eh, en el fondo, de la serpiente. Eh, en rigor es la, el demonio, ¿ya? Eh, y es básicamente una conversación con el demonio. Y el demonio es tremendamente inteligente, y lo primero que va a hacer es sondear dónde está tu punto débil. Y por ahí se va a ir, para tentarte, para engañarte, para en el fondo mostrarte que lo que no es verdadero parece de ver, verdadero. Eh, y eso es lo que se llama envenenar la cabeza. ¿ya? Eh, y que está en Shakespeare, o sea, si tú piensas, el veneno físico en Shakespeare, como es en Hamlet, se convierte en veneno en, cuando uno piensa en Otelo, Yago, ¿qué le dice Yago en el oído? Otelo es un débil, Otelo, Otelo en el fondo es un gran héroe, pero es un inseguro, que se ha casado con una mujer maravillosa, que lo ama, pero él está convencido y dice, yo no me la merezco, porque él es inseguro. ¿Y qué le dice Yago? Tu mujer te engaña. Sí. No era verdad, no era verdad, y él por celos va a terminar matando a Desdémona. Bueno, esa es la forma que tiene el demonio de jugar. Y eso es básicamente es lo que está presente en el Silmarillion. Melkor va a querer corromper a los elfos, va a querer corromper a los hombres, que son más fáciles de corromper, porque los hombres son, como, como son mortales, ¿qué le va a decir en el fondo Melkor a los hombres? En el fondo, ¿cuál es el gran sueño del hombre? Vencer la muerte. Es el gran sueño humano que. Básicamente en un sueño, pero si fuera realidad sería la gran pesadilla. Claro, porque sí. vivir para siempre podría ser realmente no. horroroso. Ya. Pero entendamos que vencer la muerte es el gran problema. Entonces, aquí viene el mismo concepto del pecado original, cuando aparece la serpiente, y la serpiente, eh, que aquí es una cosa bien interesante, porque en ese, en, ese, en ese párrafo del Génesis aparecen cosas geniales, porque aparece la serpiente y tienta a Eva. ¿Ya? Eh, y, y le dice que si se come la manzana va a tener la sabiduría ya o sea tú no sabes ah porque si no comes la, ah es que está prohibido sí pero es para que no sepa entonces ella va y tienta a Adán y cuando Dios viene a donde Adán y le dice Adán qué hiciste Adán es el primer imbécil de la historia porque Adán dice yo fue ella <laughs> fue ella o sea, a ver pero mm. Adán siempre pudo decir que no la libertad ah, implica supuesto, autodominio pues. ya o sea Adán es el primer estúpido que le echa la culpa a alguien de sus propias debilidades. Él fue incapaz de decir que no. Y por lo tanto no es su culpa, es ella. Y a Eva, ojo, cuando la serpiente le dice, Eva, ¿qué hiciste? O sea, cuando Dios le dice, Eva, Dios. ¿qué hiciste? Ya, eh, Eva le dice, fue ella, la serpiente. O sea... Que los errores nuestros son culpa del empedrado. De otras, del empedrado, exacto. Y ahí vienen las culpas, no es mi culpa, es culpa del gobierno, es culpa de la sociedad, es culpa del empedrado, es culpa. Si yo hubiese sido. No, tú siempre pudiste ser. Y esa es la gran lección de Tolkien, porque la libertad es eso, es autodeterminarse. Mm. Él, en las peores condiciones, huérfano de niño, sin ni uno, o sea, que no me vengan con cosas de que sí, que la. No, esto se llama esfuerzo. Esto se llama entender lo que es bueno y lo que es malo. Cuando el padre Francis Morgan le dijo, no te vas a juntar con Edith hasta que termines, él entendió bueno, claro. que eso era bueno para él en ese minuto. Bueno, entender, claro, que la libertad es autodeterminarse y autodeterminarse con la dificultad que para cualquier persona, en el fondo, que sea sana, de, 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 o sea, mentalmente sana, hay que entender que uno, la verdad es que siempre, eh, bajo ese concepto de libertad, uno lo que... Uno cree que está eligiendo el bien, o sea, nadie elige el mal abiertamente sabiendo que es el mal, y entonces ahí es donde está el peligro, eh, filosóficamente hablando es el hecho de que el mal a uno se le presenta con esa apariencia de bien que hace que, bueno, la voluntad caiga y uno se equivoque, y frente a esa equivocación, bueno, está detrás la responsabilidad, porque la libertad implica ¿sá? el mismo grado de responsabilidad por las decisiones que tomamos, entonces... O sea, verdaderamente entender eh, las obras de Tolkien desde este punto de vista, eh, o sea, tiene una profundidad que es realmente maravillosa y que eh, en el fondo uno puede también comprender que sus obras tienen distintos niveles de lectura, porque un niño más chico puede leer a lo mejor El Hobbit, puede leer eh, El Señor de los Anillos, a lo mejor El Simarilion es más complejo. Eh, pero va a ser un nivel de lectura que probablemente eh, con el paso del tiempo uno le va encontrando nuevos sentidos y nuevas dimensiones. Eso es lo, lo bueno, que yo creo que es lo más bueno, maravilloso que tiene. Incluso el Hobbit, que es una obra muy simple que está pensada para niños, efectivamente, eh, porque él la va a escribir pensando en sus propios hijos, eh, y por lo tanto, sí, es mucho más simple, pero es una obra que básicamente el mensaje del Hobbit es que las buenas acciones mm. tienen buenos resultados. Y que de alguna manera el camino es un camino de virtud. Virtud, las virtudes, eso que no, nadie hoy día quiere mencionar. No, eso no, que está una presente palabra, una palabra en, en el hobbit. De hecho, el hobbit tiene un contraste muy divertido, porque Bilbo Baggins vivía en su casa, bolsón cerrado, solo. ¿ya? Eh, los hobbits, nos presenta a los hobbits que no son humanos, no son enanos, son medianos, son halfing, como los llama él. Y esto además le da ciertas características, que es muy divertido, si en un agujero en el suelo vivía un hobbit, que esa es la trinchera, porque básicamente él es la trinchera, y alguien planteaba ahí que en la película 1917 era básicamente Sam y Frodo, sí, mm. precisamente esa es la idea, estos soldados rasos de Inglaterra, del campo, que nunca habían viajado, que nunca habían salido de su pueblo, estaban ahí en la trinchera, peleando por Inglaterra, mm. valientes más que nadie, o sea, eh, de la simpleza a la valentía. Ya, ahora, comprendamos que cuando él escribe, el hobbit les hace, obviamente, una, una, les rinde un homenaje. Un homenaje. Eh, y comprendamos que eh, Bilbo vive en su casa y es absolutamente esclavo de su pertenencia. Es, tiene, literalmente, voy a usar la palabra que viene después, el mal del dragón. ¿Qué es el mal del dragón? El mal del dragón es tener... En el fondo, no es tener cosas, sino que es aquel que tiene muchas cosas por tenerlas y se sienta arriba y no puede usar ninguna. Porque los dragones, en el fondo, en la mitología nórdica, y básicamente el dragón por excelencia es Fafnir. Y Fafnir está en la saga los Bolsungos, quien roba un tesoro, eh, mata en el fondo a su padre para adquirir un tesoro, que a su vez su padre había en el fondo un tesoro que tenía una maldición, y se lleva este tesoro y se sienta arriba del tesoro y se convierte en dragón. Eso es lo que se ríe si es Luis. En la, el libro 3 de las crónicas de Narnia, Justas, que nunca había leído nada de fantasía, porque no es un niño, es un niño senil, es viejo, ¿ya? hay niños viejos. ¿ya? Y eso básicamente si sí. es Luis se ríe, si hay un, esto es inhumano, es contra los derechos humanos que un niño no sea niño. ¿ya? Y entonces Justas es un niño senil y no sabe ni de dragones ni nada, y de pronto encuentra un tesoro de un dragón. Y se pone, saca un brazalete y se lo pone y se queda dormido arriba del tesoro y al día siguiente amanece convertido en un dragón. ¿Ya? Eh, los, los En el fondo, lo mismo que le pasa a Fafli. Mm. Pero no sabe que es un dragón y es una, un drama tremendo lo que vive ese niño. Bueno, Smaug era un dragón en el, en el Hobbit que se había robado el tesoro de los enanos y que se había sentado sobre él y ahí estaba. Entonces, básicamente lo que tenía Bilbo en el comienzo era el. Mal del dragón. Eh, él era, era prisionero de sus posesiones. Él no sabía que era prisionero de sus posesiones. Pero cuando llegan los enanos y empiezan a usar la losa de su abuelita, y no, eso no, no lo toque, Cosas que no había usado nunca. ¿Para qué tienen la losa de tu abuelita guardada? Si no la vas a usar, ah, para que no se quiebre, dice uno. Bueno, pero si no se quiebra, va a venir el primer terremoto y se te va a quebrar. ¿ya? Sí, hay que eh, básicamente ya hay que usar las cosas. O sea, si tú no la vas a usar, ese concepto de en este closet hay muchas cosas que no uso, ya, saca todas esas cosas, regálalas. Si no las uso, no las usaba usado en tres años, no las voy a usar el año siguiente. Un poco ese es el concepto de no se trata de no tener cosas, se trata de no acumular por acumular. ¿ya? Entonces, prisionero de sus posesiones y va a ir a una gran aventura. A ir a rescatar mm. un tesoro de un dragón, va a descubrir que él iba a tomar muy buenas decisiones. Las buenas decisiones tienen, tienen buenas buenos resultados. resultados ¿ya? Y es más, en la obra siempre se dice, y por suerte, y por suerte, y por suerte. Y uno dice, claro, pero es que justamente él escribe, todo es justo. O sea, llegaron el día preciso de la luna llena, donde el único elfo que leía los mapas, todo así. Pero. Básicamente lo que sucede, y ahí Gandalf es la voz de la sabiduría, cuando eh, Bilbo le dice tú es suerte, dice, tú no vas a pensar que es suerte, nada en la vida es suerte, eso se llama la divina providencia. Cuando uno opta bien, uno se abre a la gracia divina, estamos hablando de un católico de misa diaria, que no cree en la suerte, que no cree en la determinación, incluso en los hijos de Urín. Voy a citar otra historia, un poco para que vean, hay una historia tremenda, que es la historia de Turín, en el fondo Turambar. Y Turín, la dijo Turín, es pero el drama más tremendo, peor que cualquier tragedia de Shakespeare. O sea, supuestamente hay una condena eh, y todo se cumple. Él se arranca de su familia para no cumplir esa condena, eh, porque estaban condenados, por, ya no era, en el fondo, eh, eh, en el fondo por Melkor, eh, básicamente. Urín estaba condenado a ver morir a todos sus hijos. Y entonces, Turín trata de quebrarle la mano al destino, pensando en el destino. Y ahí está un punto. El destino no existe. El destino es algo del mundo antiguo. El destino no existe si somos libres. Si somos libres, nada está escrito. E incluso Turín, Turambar, lo único que hace es tomar malas decisiones que terminan haciendo que eso que estaba profetizado se cumpla. Nada más que por su culpa. Entonces, otra vez es la libertad la que hace que las cosas sean. Eh, si Turín hubiese tenido humildad, que no la tiene, que no la tiene, las cosas y los resultados habrían sido distintos. Nada está escrito en nuestra vida. Y el concepto de Tolkien es que nuestra vida es una aventura. Nosotros somos un homo viator, somos un hombre que viaja. Estamos en un viaje. La, claro, y la aventura nuestra... La escribimos nosotros y la escribimos todos los días. Y por eso hay que ver ese camino de la virtud. Eh, y eso está ya en el Hobbit y eso está en El Señor de los Anillos. O sea, en El Señor de los Anillos, el anillo es, un, es el mal per se, porque mm. el Señor Oscuro puso parte de su ser en este anillo. Y ahí uno tiene esa idea de que, ideas como por ejemplo, cuando aparece y le entregan el anillo a Galadriel, Galadriel dice. Yo quisiera usar y lo dice Gandalf también. Yo quisiera usar el anillo con buenas intenciones, pero el anillo es malo. Y por lo tanto, yo, yo que soy poderoso, al usar el anillo voy a hacer un gran mal. Y Tolkien cree en eso que dice Lord Acton, que el poder corrompe y el poder mm. absoluto corrompe es que, pues. absolutamente. Justamente. Por eso la idea en el fondo en Tolkien sería que comunidades pequeñas, esos shires, pudieran en el fondo organizarse, podríamos decir, políticamente hablando, eh, mientras, más, mientras comunidades más, más pequeñas eh, funcionaría mucho mejor que la posibilidad de que este poder absoluto que pueda llegar a tener ese anillo efectivamente se transforme en un poder totalitario. Exactamente. Y además todos tienden esa idea, esa soberbia que tiene Melcor primero, pero que después tiene Saurón, porque Saurón era un suche literalmente de Melcor en las primeras edades, pero que una vez que desaparece el señor oscuro vuelve a aparecer. Y aquí hay una cosa muy importante en el señor de Anillo, y muy importante para nuestra vida y para todo lo que nos toca vivir en tanto a, podríamos decir, en estas luchas, este concepto entre el bien y el mal. Cuando Galadriel pasa a la prueba, frente al anillo, y lo rechaza, ella le dice a Frodo, yo estoy cansada, yo y mi marido, dice, hemos peleado, son eternos, han estado mm. en todas las edades, está <laughs> del principio. Terrible. es viejísima, aunque se ve espléndida, pero es viejísima, ¿ya? entonces Galadriel Gal dice, yo y mi marido hemos peleado, y el término que usa es the long defeat, la larga derrota, porque ella ha visto derrotar al mal, Melkor murió, perdió su cuerpo, desapareció, pero rápidamente las fuerzas del mal se vuelven a arreglar, y vuelven a aparecer, y por lo tanto estas luchas, podríamos decir, de nivel cósmico, eh, suelen suceder de edades en edades, y por lo tanto hay veces que toca tener que pelear esa lucha. Ojo, que la lucha interna entre el bien y el mal aquí, el ángel bueno y el ángel malo es permanente. Entonces todo el que entiende que la vida entera es luchar contra el mal, tratando de poner y usando las virtudes, porque las virtudes que son, las virtudes son los hábitos del alma que nos orientan hacia el bien. Y por lo tanto entender lo que es la caridad es fundamental. Entender lo que es la fortaleza, Eso. entender lo que es la templanza, entender lo que es la prudencia, prudencia. Son esenciales para tener una buena vida. Y por lo tanto, lo que más debiéramos hacer, si ustedes me preguntan a mí, para educar a las personas a ser felices, sería educarlo principalmente en las virtudes. Sí. Este camino que lo tenían claro los griegos antes de Cristo. Esto no es solamente Pero Cristo. Absolutamente, es que, no. Aristóteles. Exactamente, desde Aristóteles. Pero eso precisamente, si a mí me preguntan, cambiemos el currículum. Enseñémosle eso primero a los niños. Y eso enseñémoslo en forma permanente. No, Porque y además, el... yo creo que, claro, en forma permanente, llamada a entender, o sea, si uno piensa al final en la historia, quien destruye el anillo es ese personaje. Eh, el, el más simple el sencillo una especie de diamante bruto que no es valiente pero que se descubre a sí mismo que finalmente puede lograr hacerlo o sea yo creo que simplemente con ese mensaje a un niño desde el punto de vista de un niño que uno puede hacerse en la vida eh, y es claro. hacerse en la vida en base a la actitud es el camino más seguro para lograr el éxito lo que pasa es que hoy día, como decíamos recién, ocupar la palabra virtud, habría que encontrarle un sinónimo a la palabra virtud que no causa... No, no, causaba? no. no. Lo, lo que hay que hacer es dejar de tratar de buscar sinónimos y usar las palabras como. Bueno, como son, sí, pero el hoy día pato, hablar de virtud. Huevos, bueno, hoy día hay que ser más revolucionario que nunca. Los huevos son huevos. Y el pasto es verde. El, pato el es mío verde. está medio amarillento, sí. Lo puedes regar, Barbarita, lo puedes regar. Depende de ti. Ya viste, depende de ti sí. que el pasto esté más verde. Entonces, eso es algo que deberíamos enseñar, porque si le enseñáramos eso a los niños siempre, probablemente tendríamos mejores personas. Y si tenemos mejores personas, tendríamos mejores empresarios, mejores trabajadores, mejores, mejores gobernantes, mejores todo. No habría probablemente muchos de los problemas que tenemos hoy día claramente en la sociedad. Y esos problemas están por de alguna manera cambiarle los nombres a las cosas, eh, y estar más preocupado del bien personal que del bien a nivel, digamos, macro. Y por eso, de olvidarse de esta lucha macro que es tan importante. Eh, termino diciendo que Tolkien escribió un ensayo que se llama The Monster and the Critics, cuando él estaba traduciendo el Beowulf, mm. y los críticos consideraban que esto era el colmo de que alguien financiara. Eh, un profesor universitario traduciendo estas historias que no tienen ninguna importancia, que son de niños, de dragones, de claro. héroes. Bueno, lo que más nos falta en este mundo hoy día son héroes, personas que estén dispuestas a defender aquellas cosas que son sagradas y aquellas cosas por las que uno estaría dispuesto a dar la vida, porque ese es el héroe, el que está dispuesto a luchar por algo que considera que es trascendental y importante. Entonces, eh, básicamente Tolkien y la obra de Tolkien nos enseña eso, nos enseña que la lucha es interna, es personal, es, es, es entendiendo la libertad desde la persona y que cada persona se condena por su culpa y por la de nadie más y la por nada exógeno, es personal, y también de que hay una guerra macro. Una guerra macro entre el bien y el mal, a nivel más cósmico, podríamos decir, eh, donde efectivamente uno tiene que defender el concepto del bien objetivo y estar dispuesto a convertirse en héroe y a tener que pelear, incluso aunque uno sea pequeño, porque hasta sí. los pequeños tienen algo que aportar, incluso pueden ser los más decisivos. En El Señor de los Anillos no hay ninguno que sea el personaje principal, no, son pues, todos. Claro, todos. Es una son... comunidad. Sin la acción, si uno hace desaparecer a uno, el final no se va No cumple. funciona, claro. No funciona. O sea, es trabajo en equipo. Y un trabajo en un equipo bien diverso, porque habían. Diver pues, no, nada. de todo, pues de todo, de todo. No, realmente es impresionante. O sea, visto desde este punto de vista, yo creo que, bueno, la gente que, no, que nos está viendo, eh, o sea, dan ganas de o de releerlo o de, en este mismo instante, a cortar aquí y empezar a ver eh, alguna de las. Partir por el Señor de los Anillos o el Hobbit, no sé. Eh, para, para, porque tiene en el fondo eh, o sea una riqueza que creo que es realmente inabarcable la hora se nos hizo corta eh, sí. porque o sea podríamos sí. haber seguido hablando eternamente Exactamente. Eh, pero maravilloso ¿Qué vamos a hacer la próxima semana? Eh, yo, yo propongo, ya que esta semana fue para mí, eh, que nos vayamos a algo, eh, yo creo que nos tenemos que ir hacia algo ruso, porque yo sé que hablamos de Crimea la semana pasada, pero algo más contemporáneo. Eh, yo propongo hay una película muy muy buena eh, que yo puedo comentar un poco la película, pero podemos hablar del tema, que acaba de salir, eh, así que no está en Netflix, no está en Amazon Prime, pero va a estar en los cines pronto, pero está en iTunes, para aquellos sí. que puedan acceder, que se llama Mr. Jones. Yeah. Y Mr. Jones cuenta oh. la historia de un periodista eh, que va a ir a Ucrania durante el régimen de Stalin no. y que va a no. mostrar lo que es el horror de Holodomor. Así que eh, hablemos del gobierno de Stalin, no hablemos solamente de la película, pero ahí eh, podemos un poco ilustrar con esta película este capítulo de la historia que es bastante poco conocido y que es equivalente en muerte, y de hecho se calcula que son 7 millones de ucranianos los que murieron de hambre deliberada, sí. causada por el Estado, eh, que es un equivalente al holocausto básicamente en Ucrania y que es una tierra muy sufrida. Así que hablemos de Stalin, hablemos de Ucrania. Hablemos eh, bueno. en el fondo de todas esas zonas que a ti siempre te han gustado, mi querida Sarina. Eso, ya, pues. No es un bonito, no es un bonito tema, pero. Hablemos. No, de... no es un bonito tema, pero es un tema importante. Sí, de no, hay un tema... Eh, sí, pues. Y también es importante hablar, por ejemplo, en el caso de, ahí podemos hablar de cosas bonitas también, de Ucrania, de la belleza que es Ucrania, de, 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 de la importancia de cómo, y cómo de... cómo lo viven hoy ah, día, del sí, el sentido patriótico nacionalista que tienen, eh, que emociona, la verdad. Sí, sí, sí. Así que nos vemos ya la pues. próxima semana. Nos, vemos. nos vemos a Mr. Jones. Que estén ya. todos muy bien. Que estén bien. Chao, chao.